buenas noches, bienvenidos una vez más a otra entrega de Formalmente Informa. Recuerden que el pasado domingo tenemos aquí al ingeniero Leo Pérez Minaya, es miembro del Comité Central del Partido Demócrata de Estados Unidos, pasado vicepresidente para América Latina, además fundador del Partido Demócrata en la República Dominicana y nombrado por el presidente Obama como miembro del Comité Nacional de Finanzas y consejero del Comité de Elecciones de los Senadores Demócratas del Partido Demócrata. Y esta es la segunda parte, donde vamos a entrar ya en la parte final sobre el asesinato de John F. Kennedy. De nuevo aquí, don Leo. Buenas noches, Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien. Don Leo, vamos a entrar en materia. Vamos a ver ya el video que existe, ¿verdad?, sobre el asesinato de Kennedy. Y yo quiero que usted vaya narrando lo que usted pueda darnos como información de lo que pasó en ese momento, ¿le parece? Bueno, ¿cómo no? Vamos a ver el video. Adelante, señor director. Lo puedo poner completo para que vaya narrando. ¿Eso dónde es, ingeniero? Eso supongo yo que es cuando él llegó el día 22. Ajá. A Dallas. Sí. Ese es el asesinato ahí. Sí, ahí recibe el... Esa película la tomó un fotógrafo. Esa película la tomó un fotógrafo aficionado. Sí. Que durante cuando la comisión, Warren Commission, sí, ese video no se sabía que existía, ¿eh? Ok. Ese no se sabía. Eso vino, mira, ahí el instante que le están disparando. Ahí se ve clarito que cuando se ve ese rojo, sí, que le están tirando por varios sitios. Mira, con motivo de esa película, yo te había dicho en el programa anterior, uh-huh, que se había formado una comisión con el presidente, sí, de la Suprema Corte de Justicia, comisión Warren, que había concluido, sí, que solamente hubo un asesino. Pero cuando un asesino y una bala. Y una sola bala. Y que una sola persona lo mató. Pero los expertos, después que se descubre la película, dicen, no, que hay varios disparos. Eso no es uno. Y hacen una serie de pruebas balísticas, uh-huh, porque cuando están haciendo la autopsia en Dallas. ¿Tú tienes foto aquí? Sí. Están haciendo la autopsia en Dallas. Sí. Y después la hacen la autopsia. Esa noche dicen que Kennedy lo matan con un tiro que entra en la parte por aquí atrás. Ya. Y no hablan. Escúchame, y que decía porque el tiro venía detrás. Para que fuera el tiro de Lee. El tiro de Lee que estaba... Pero sin embargo la cabeza no coge hacia adelante, sino hacia atrás. Exactamente. Pero aparte de eso, obvian, uh-huh, que Kennedy recibió un tiro por aquí. Ok. Y si recibió un tiro por aquí, el tiro necesariamente viene de frente. Ok. No. ¿Cómo tú? El tirador está atrás. ¿Cómo le va a dar acá? Uh-huh. Aquí hay una... Yo te voy a enseñar una foto que es muy representativa. De Kennedy. El tipo de bala que mató a Kennedy, ¿era una bala especial o una bala de rifle? Cógeme esta foto. Muy potente. Cógeme esta foto. Vamos a ver esa foto. Esta que está aquí. Ajá. Esa foto se mantuvo en el anonimato por muchísimo tiempo. Esa. Esa que está ahí. Decía, no, porque esa no la querían enseñar. Okay. Entró la bala por aquí, quiso así, cuando le entró, y le llevó el cerebro entero de acá. Esa es la que le revienta todo eso. Sí, le lleva el cerebro entero. Miren que muchas personas... Porque hay fotos muy dramáticas, ¿eh? Sí, es la foto de esa parte, ingeniero, la de la que es fuerte, por la gente, bueno, que la vea. Miren aquí el cadáver de Kennedy. Míralo ahí, muchacho. A ver. El cadáver del presidente Kennedy. Okay. Y hay una foto que es altamente representativa. Que es la que está un poquito, uh-huh, más adelante. Sí. Vamos a ver si la encontramos. Miren esta foto. ¿Cómo fue que? Eso no se le enseñó al público, ¿eh? Sí. Esa es la cosa. Ahí no había forma de que quedara vivo. No, le rompieron el cerebro por la parte de atrás. Sí. Pero esa noche, que hacen la autopsia, no, que fue una foto que le entró por aquí, que le sacó. Después, se ha comprobado que es imposible. Ahí le tiraron de tres sitios. Le tiraron del depósito de libros, le tiraron de otro edificio que estaba atrás y le tiraron de frente. ¿Las tres balas impactaron? Fue simultáneo. No, una falló. Ok. A una falló. Pero fíjate cómo es que lo cazan. Él viene en la avenida así. Sí. Y tiene que hacer una
tiene que doblar en 90 grados. Sí. Y después, inmediatamente a 10 metros, tiene que doblar otra vez prácticamente a 90 grados. Obliga al chofer a... Obliga prácticamente al chofer, y ahí es que le tiran. Ya. Para explicar, en el programa anterior le explicamos, Ramón, los motivos. Uh-huh. que a mi entender, después de leer tantos libros, motivaron la muerte de Kennedy. Debe ser un paréntesis ahí, ingeniero. ¿Por qué usted, yo lo veo con mucha pasión, uh-huh, sobre el tema, qué lo hace usted investigar sobre esto? Porque, Ramón, eso impactó mucho a la juventud de nosotros. Sí. Yo terminaba de estudiar mi carrera. Uh-huh. Era mi primer año después de graduado. Nosotros teníamos mucha fe en el presidente Kennedy. Sí. Él había inventado la cuestión de la Alianza para el Progreso. Uh-huh. Había inventado el Cuerpo de Paz. Hizo un llamado a la juventud. Uh-huh. Que nos inscribiéramos para ayudar a otros países, que sirviéramos de voluntarios a otros países. Yo me inscribí, yo traté de inscribirme en el Cuerpo de Paz, entonces yo no era ciudadano de los Estados Unidos, no me aceptaron. Pero era un cambio generacional que había. Y entonces habíamos muchos. Y se perdió en ese momento. Muchos, y con eso, con esa fuerte, fue un impacto muy fuerte para toda la juventud. Y de ahí en adelante, he leído qué sé yo cuántos libros, tengo una biblioteca muy amplia de la muerte de Kennedy. Para explicar, yo te dije, perdón, en el programa anterior, que la causa, a mi entender, fue cuando intervino en Laos, cuando se enfrentó a los militares en Vietnam, uh-huh, que desobedecieron sus órdenes, se enfrentó a la industria del acero. Sí. El caso de Cuba y los rusos. No, el caso de Cuba doble. El caso doble cuando la invasión que había preparado Eisenhower, que le echó la culpa a la CIA y la desmanteló. Sí. Le cogió, se formó un grupo paramilitar, Alfa 66, tratando de hacer incursiones en Cuba, lo mandó a coger preso a todos, a los miembros de la CIA. Estoy hablando como que había como una especie como de dos gobiernos, o sea, lo que eran los guardias, el ejército americano y el presidente, entonces. No, también había un estado de animación contra el propio jefe del FBI, que odiaba, el jefe del FBI odiaba a los hermanos Kennedy. Kennedy estaba rodeado de enemigos. Okay. Esa es la realidad. Volvamos entonces al asesinato. Todo lo que se dice ahí, primero se decía que fue una sola bala, y entonces posteriormente, ¿cuándo se descubre? ¿En la última comisión? Hubo una investigación privada, que fue el procurador de New Orleans, Garrison. Él comenzó a investigar mucho, y él dijo que la conspiración para matar a Kennedy nació en New Orleans. No, eso nació en Miami. De hecho, a Kennedy, lo matan el 22 de noviembre. El día 2 de noviembre, o sea, 20 días antes, descubren en Chicago que hay alguien delata que oyó una conversación en un restaurante con unos francotiradores, porque el presidente Kennedy iba el día 3 a Chicago. Que era el día anterior habían matado al gobernante sobre la cabeza de él de Vietnam. Uh-huh. El Kennedy estaba enfurecido porque él había dado órdenes que hicieran algo en Vietnam, pero no había dado lo que mataran al jefe del Estado. ¿Tú estás diciendo que también entonces que hubo un anterior atentado contra Kennedy? Oh, sí, el día 12, lo que estoy diciendo, el día 2 de noviembre de ese año, y Kennedy suspende el viaje a Chicago. Uh-huh. Cuando Pierre Sanger le informa, mire, hay una conspiración en Chicago. No tenemos control, suspende el viaje. Okay. Y se suspende. Vamos entonces a la segunda parte, ¿le parece? Sí, vamos a una pausa comercial, seguimos con este interesante tema. Adelante.
usted decía entonces que antes del atentado final contra Kennedy, ¿había un atentado anterior? No, hubo dos, creo. Hubo uno en Chicago, ajá, como te dije, ¿con qué que tiempo? Llegó una denuncia, sí, que alguien había oído en un restaurante que había una conspiración. El FBI actúa allá y cuando va a arrestar se escaparon los tres que estaban. Okay. Y cuando llegan al hotel que estaban hospedados, encontraron los rifles y todo. Okay. Y eran rifles de silencioso. Sí, sí. Que después... Eran tres. Sí, eran cuatro. No, ¿cuatro en Chicago rifles? Estaban cuatro. Cogieron a uno que dijo, no, pero yo estaba con esa gente, yo no tengo que ver. Okay. Y los otros tres se fueron y más nunca aparecieron. Entonces, y da casualidad que esos rifles eran los mismos después. Esos rifles que encontraron en Chicago eran los parecidos. Entonces, no había, no hubo una debilidad en la seguridad de Kennedy, porque si él sabía y descubren que había un atentado. Sí, pero lo que pasa es que podía ser un atentado aislado, no sabía que lo estaban tratando de cazar. Dicen también que después de Chicago le habían montado también lo mismo en Miami, y lo suspendieron en Miami porque no había conexiones. ¿Por qué Lee? ¿Por qué Lee? Mira, Lee, para que la gente recuerde, era un soldado americano que desertó y se fue a vivir para la Unión Soviética. Ya se casó con una mujer marina. Okay. Y de repente, dije que el señor le pagan el viaje para que regrese. ¿Quién le pagó ese viaje? ¿Quién le pagó ese viaje? Y lo comienzan a utilizar. Y entonces comienzan a hacerle una le están preparando el expediente. Y aquí vamos. Dicen que había ido el mes antes o dos meses antes a México. Lee, ¿podemos presentar la foto que tenemos ahí, ingeniero? ¿A dónde? La foto de Lee. Tengo aquí muchas fotos de él. Sí, sí. Él va a México entonces. Va a México a pedir un pasaporte y forma un lío en la embajada. No lo hay. Este es Lee Oswald. Ok. Y forma un lío en la embajada soviética allá y forma un escándalo. Y se toma nota de todo lo que él hace allá en la embajada soviética. Y buscando evidencia para decir, no, pero si él pidió irse para la Unión Soviética, le toman fotografía en New Orleans. Y la foto famosa que él está ahí con el rifle también. Ah, sí, que fue una foto montada, ¿no? ¿La foto fue montada? Totalmente montada. Sí, porque los analistas de esta foto. Sí. Sí, totalmente montada. Eso es esa foto la presentaron como prueba. La foto de él con el rifle. No, esa foto, déjenme si la encuentro acá. Esa foto, lo desperto ahora, fue un montaje total. No coincide la sombra. Esta foto. Esa foto que está ahí. Esa foto que está ahí, que la presentan como evidencia de que ese es el rifle que manda. Los analistas de hoy en día, que la han estudiado, se nota claramente que es un montaje, porque si el sol viene de aquí no puede haber sombra por aquí, descubre que es un montaje. Okay. Pero todo eso lo hacen para desviar la atención. A él lo provocan y él sale a matar a Kennedy, eso no es la menor duda. Lo que no sabía que habían dos más tirándole. Ok. No sabía que no habían dos tirándole. Y fíjate que lo cogen de que entrando a un cine matan a un policía, se lo llevan allá, le dan muchísimos golpes. Y entonces, el Ruby, el que lo mata el día después, hizo un intento de matarlo el mismo día. ¿El mismo día que lo tomaron preso? Ya Ruby hace un intento de matar. Sí. Lo que pasa es que no puede entrar al departamento de policía. Ya. Y entonces el interrogatorio, ese nunca ha vuelto a aparecer. Oye, hay muchísimas cosas. Mira, vamos a ver el video ahí, por favor. Ponlo desde el principio, ese video. Ese video cuando entran, llegan con Lee, ¿verdad? Y luego cuando lo están sacando, que es lo que... Lo estaban trasladando del sótano, o de arriba para el sótano, ajá, para llevárselo a otra cosa. Y ahí viene Ruby y lo dejan entrar al cuartel de la policía. Sí, como si nada, como si fueran tú. Vamos a verlo ahí. Como perro tiene, por su tiene audio, tiene audio. Dale audio. Ahí viene que sale Ruby de ahí por ahí y le tiran. Eso enseñándole a la prensa el rifle, ¿verdad? Uh-huh. Ah, no, pero eso en el momento... Ahí viene. A Ruby lo dejan entrar ahí y sale de ahí y le cae a palo. Pero eso pasó, Ramón, frente a la Nación, ¿eh? Sí, sí, sí. Frente a la Nación. Porque estaban televisando eso ese momento. En vivo. Eso lo vi yo en vivo. ¿Eso te lo vi en vivo? En vivo lo vimos.
Increíble. And here is the shame of all America. No, había, no, bueno, sí, pero en el sentido mismo de que día, se, ¿no? De puedo verlo. Dale un poquito para atrás de nuevo. Ahí es esa. Dale un poquito para atrás, por favor, de nuevo. Entonces, en, Ruby, que también pertenecía, usted me dijo. El, a la mafia. A la mafia. La mafia de la, oh, de que, y él le debía favores a la mafia. Totalmente. Y lo mandaron a que lo cosa. Y después, sí. En los. Oye, en los interrogatorios que le hacen allá a Ruby. Va a la comisión Warren como 8 personas. Y lo primero, hay 2 o 3 que le dicen, mire, si usted no está seguro de los eventos, usted no tiene que hablar de eso. Preparado. Preparado. Mire, si usted no... no es que da ganas de reír. Mira, Ramón, fíjate donde a mí no me gusta el asunto. El informe que hace la Cámara de Representantes en el año 79, 13 años después, que concluye que hubo una conspiración. No es Leo Pérez Minaya que está diciendo, sí, esta noche aquí, sí, que hubo una conspiración para matar al presidente. Fue la Cámara de Representantes, 13 años después, que investigó por 2 años, lo habíamos dicho en el programa anterior, que entrevistó más de 1,000 personas, que analizó más de 1,000,000 de papeles, que concluye que fue una conspiración, y yo creo que una conspiración es más de uno. Entonces, no es que, porque a lo mejor viene aquí a un aprensivo, es decir, sí, que sí, está diciendo Leo y que fue una conspiración. No, es la Cámara de Representantes, sí, la que lo dice. Ahora, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde que, y es importante, Ramón, ¿cuál es el operativo que se forma para matar a Kennedy? Ha pasado que los que participaron en el lecho de muerte, en el cuando se está muriendo, le han contado a sus hijos, lo han grabado, okay, grabaciones, okay, y aparte de eso le dijo, dame un papel y un lápiz que yo te voy a poner quiénes fue que montaron el operativo, y lo escribe con su puño y letra, fulano de tal, con este y con este, y eso está, cualquiera puede ir al internet. Ajá. Vamos a empezar con uno que lo invitaron a participar y no quiso participar, se llama Howard Hunt. ¿Quién era él? Howard Hunt, yo no sé si tú te recuerdas. ¿Tú te recuerdas cuando el escándalo de Watergate? Sí. En el escándalo de Watergate, que le decían, para que la gente se recuerde, el escándalo de Watergate no es otra cosa que cuando la campaña de reelección del presidente Nixon, el presidente Nixon era medio enfermo y manda a lo que yo soy miembro, al Comité Nacional Demócrata, yo soy miembro del Comité Central del Partido Demócrata de Estados Unidos. En ese entonces nosotros teníamos las oficinas en el edificio de Watergate que queda frente al río Potomac. Ya. Yeah. Era un edificio de apartamento y Nixon quería averiguar qué es lo que hablábamos nosotros ahí, los miembros del partido, y manda a poner micrófono. Para grabar todo. Para grabar todo. Un día están pasando la policía y dice, bueno, pues está prendido ahí arriba. Y entra y lo sorprende y lo cogen preso a todos. Una gente asaltando, creía, sí, como eran apartamentos. Pero mira, aquel que está allí está prendido y entra la policía y lo coge preso. Y entre los que coge preso, se dan cuenta que 3 de ellos trabajaban en Casa Blanca. Oh. Al otro día. Ok. Y ahí es que rompe el escándalo de Watergate. ¿Quién fue que intervino a poner ahí los micrófonos? Entre uno de ellos es Howard Hunt. Uno de los... Oye, estamos diciendo que ya se ha matado a... Ya, sí. Cuando Tom Nixon ya se ha matado a Kennedy, sí, ya ha pasado Johnson de la presidencia, ¿verdad? Sí. Y después de Johnson viene ¿no? Nixon. Entonces, lo tenían de empleado, eso es lo que decían los plomeros. Entonces, ese Howard Jones, ese, cuando tuve el prontuario de él, era uno de los que intervino y derrotó a Arbenz, uno de los operativos de la CIA. Era un diablo a caballo de esto. Fue que intervino, ¿no te recuerdas en esos tiempos que intervinieron la oficina de Daniel Ellsberg, que fue lo que sacó del Pentágono Paper? Entonces, Nixon era un psicópata. Mandó a este mismo Howard, sí, Hunt a un psiquiatra que había sacado unos papeles para pa decir cuál fue el motivo de la guerra de Vietnam. Sí. Del motivo de la guerra de Vietnam. Entonces Daniel Ellsberg escribió un libro ahora y lo cuenta todo. Pues bien, ese Howard Hunt. Ese se negó. No, ese lo invitaron. Lo invitaron, en el hecho de muerte le cuenta al hijo y lo graba. Dice, a mí me invitaron y me invitó fulano de tal. Y me invitó fulano de tal. Y dice él, y quiero que sepa una cosa, cuando yo dije, bueno, y eso le llamaban el Big Event, el gran evento. Sí.
la conspiración. Ese era el nombre que tenía, el gran evento. El gran evento, sí, por ahí viene. O sea, que sabían lo que planificaron el operativo, le dijeron, no, estate quieto, tú no entras ahora. Okay. Entonces le pregunta al hijo, pero entonces tú sabes, sí, nosotros sabíamos cómo venía. Y me dejaron en el banco. Pero quiero que sepa que yo estaba dispuesto a participar si me hubieran invitado. ¿Y usted lo va a hacer aquí esta noche? Eso está en el internet. Vamos entonces a verlo en el próximo bloque. Ok. De acuerdo. Continuamos. Antes de entrar a los nombres, vamos a ver esta foto que le tenemos aquí, que es sobre la trayectoria. Insistir un poquito más con respecto a la trayectoria, que explica un poquito más el asunto de que tuvo que el chofer que reducir la velocidad. Cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, ahí en esa gráfica que estuve ahí, en ese plano, esa es la avenida, que la flechita vertical, ¿no? Sí, sí. La vertical, es la avenida que venía Kennedy. Y venía el carro viene a cierta velocidad, pero para que reduzca la velocidad, ahí mismo dobla a la derecha, ahí se puede ver clarito. Ajá. Y a la cuadra tiene que doblar a la izquierda, pero no a 90 grados, a más de 90 grados. Sí. Tiene que dar casi, como estuviera. Y ajá, cuando va donde está la a mitad de esa que se ve ahí, la flechita, entonces que le tiran de atrás, del edificio de atrás, okay, le tiran del otro edificio que la calle horizontal, y le tiran de al frente. Ok. Eso, para que la gente lo vea, déjame sí, ver si le podemos buscar aquí un libro. ¿Cómo no? Para que lo vean entonces aquí en... Eso fue en el Daily Plaza, ¿no? Uh-huh. De Dallas. Esto que tú has mostrado acá, esta fue la película que tomó el fotógrafo aficionado Zapruder. Aquí está la plaza. Este es muy significativo porque de aquí al frente, de frente que lo caza. Okay. Y de hecho, Ramón, cuando le tiran, sí, todo el mundo sale corriendo en la plaza, en esa dirección. Dice, los tiros vinieron allá. Okay. Y se descubre una fotografía de un... De alguien que estaba redactando el presidente, y el humazo salía de frente. Ya. Y esa foto nunca la mostraron. Pero había un interés marcado de que no se supiera quién. No, porque había un encubrimiento. Había un encubrimiento. Ahora, ingeniero, él no es. A raíz de que asesinaran a Kennedy, se incrementan las guerras. ¿No hay un interés marcado de poderes? De, totalmente. Que tiene que ver con el asunto a través del programa. El negocio de la guerra. Yo te empecé este programa a ti. Sí. Con las palabras de Eisenhower. Uh-huh. Advirtiendo al pueblo norteamericano. 3 días antes de entregar las cosas. Dice, aquí se está, con motivo de la guerra de Vietnam y la Segunda Guerra Mundial, hay una nueva clase militar que llaman... Y un complejo militar industrial de guerra. Yeah. Que Dios nos libre a nosotros si esa gente interviene en la política. In the office of the President of the United States, we present an address by Dwight D. Eisenhower.
This is the farewell address for President Eisenhower, whose 8 years as chief executive come to an end at noon Friday. Good evening, my fellow Americans. We now stand 10 years past the midpoint of a century that has witnessed 4 major wars among great nations. 3 of these involved our own country. We have been compelled to create a permanent armaments industry of vast proportions. 3.5 million men and women are directly engaged in the defense establishment. Now, this conjunction of an immense military establishment and a large arms industry is new in the American experience. We recognize the imperative need for this development, yet we must not fail to comprehend its grave implications. Economic, political, even spiritual, is felt in every city, every state house, every office of the federal government. We recognize the imperative. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberty or democratic processes. Son gente que hace lo que sea para enfrentar a los países que se vayan a la guerra. Exactamente, o sea, esos son grandes intereses. Sí. Kennedy se opone. Kennedy se opone a la industria, se opone a invadir a Cuba. Ok. Kennedy quiere retirar las tropas de Vietnam. Kennedy no quiere enfrentar a la Unión Soviética con las bombas. Sí. Que Kennedy se opone a evitando todo. Sí. Se opone a todo. Inmediatamente. A Kennedy lo matan el 22. Al otro día, cuando se juramenta, al otro día, lo primero que hace el presidente Johnson es firmar una orden anulando la cuestión de la guerra de Vietnam, incrementando las tropas. Al otro día, no esperó. Se evidencia. ¿Qué fue lo que pasó con Lee y con los rusos que le enviaron mensajes? Bueno, tratan, con Lee Oswald, tratan de primero hay que buscar a alguien, ¿verdad? Mm. Hay que buscar a alguien que se supone que vivía en un país extranjero, que simpatizaban, que odiaba a Estados Unidos, sí. y en ese momento, en el contexto de la Guerra Fría, ¿qué mejor país? La Rusia. La Unión Soviética. Sí. Este tipo es un desertor de allá, desertó y fue a vivir para allá, se casó con una rusa, ajá, viene para acá, está haciendo desfile en New Orleans. Uh-huh. Entonces, este es el indicado, va a buscar una visa a México para irse para Rusia otra vez. O sea, le forman, sí, le hacen un montaje. Uh-huh. Pero le hacen un montaje y lo obligan a participar y tira. Pero no es el único que tira. Claro. Y de una vez, para que no pueda explicar que no sé cuánto, ahí mismo lo pelan. Lo matan, a las 24 horas lo matan. Lo matan inmediatamente. Y al que mató, se muere en la cárcel. También. Medio en cosas muy... Uh-huh. Y te voy a dar un dato. Yo te voy a dar un dato. Para que tú veas si hay un encubrimiento. Tomaron una foto de toda la gente que estaba en el Daily Plaza. Por esa esquina que tú viste, el que dobló para acá. Ahí se sabe con toda esa fotografía que se tomaron. Mira, estaba Ramón para atrás, claro, estaba Leo Periminaya. Y todo el mundo sabe. Oye, de todo eso que estaban en la plaza, a los 4 años, la mitad de toda esa gente estaba muerta. ¿De todo lo que estaba en la plaza? De que toda esa gente que estaba, de los 4 años. Otra vez, ¿eh? A los 4 años. Uno que se había muerto en un accidente de tránsito, otro se murió cruzando una plaza, el otro se murió. ¿Por qué? Porque eran las probabilidades, uh-huh, Ramón, las probabilidades de que yo tome una fotografía ahora mismo en el Parque Independencia, donde sí, estamos grabando. Una foto, yo vengo, tomo una foto aérea ahí, ¡pum! Del Parque Independencia. Okay. Y que estén esa gente. La probabilidad de que de muerte natural a los 3 años se muera toda esa gente que yo retraté, deben ser como 800 millones a una. O sea, ¿usted dice qué porcentaje es que se fueron de ahí, de los que estaban en la plaza? Casi la mitad desapareció. ¿La limpiaron? Oye, ¿en qué periodo de tiempo? Ahorita cuando yo te explique cómo se montó el operativo. Sí. Yo te estaba hablando de Howard Hunt. Ajá. Ok. Howard Hunt, que estaba, era de los plomeros del caso de Watergate, se muere ahora en el año 2007. Y a su hijo, que se llama San John Hunt, hace una confesión en el lecho de muerte. En el lecho de muerte.
y le dice a su hijo, solamente te lo estoy dando a ti, y sácalo después que yo me muera. A mí me invitaron a participar en eso. Y me invitó fulano y fulano de tal. Y yo dije que si, dice, yo no estoy negando, yo era un operativo en esa época. Sí. Y si me hubieran invitado y me dijeron, quédate en la banca. Pero si me hubieran invitado, yo hubiera participado. Y dijo, y dame un papel que te voy a decir quiénes son. ¿A quiénes menciona ahí? Él menciona ahí, coge con su puño y letra. Sí. Y menciona, y eso está, el papel lo puede buscar cualquier persona que entre a Google. Ajá. Y lo busque, ponga Howard Hunt. Uh-huh. Y vea la grabación y oiga la grabación que ese señor dejó. Frank, that LBJ had designated Cord Meyer Jr. to undertake a larger organization while keeping it totally secret. Cord Meyer himself was a rather favored member of the Eastern aristocracy. Ah, yo creo que... Son rápidos, muchachos. Ah, sí. Yo creo que debe ser la misma. Sí, son rápidos. La misma. Y él dice, ahí pone... Míralo ahí. LBJ. Ajá. O sea, Lyndon B. Johnson. Él dice... Es el... El que se quedó. Es dice, el primero. Ese es el que pone arriba. Ok. Y dice, Cord Meyer. Ok. Cord Meyer, te voy a explicar que... Después viene... Trabajó Willie King Harvey. Y David Morales. Es el puño y letra. El puño y letra de Howard Hunt. Ok. En el lecho de muerte. Ahora, si tú vas a buscar cada uno de esos, este personaje me está que es uno de los más siniestros que hay, David Morales. Este David Morales es un descendiente de latino, por eso descendiente mexicano. Uh-huh. Peleó en la Segunda Guerra Mundial. Era un soldado, se engancha a la CIA. Y lo mandan a Guatemala a dar golpe de Estado, lo mandan a Venezuela, lo mandan a Chile, participó, de lo que participó junto con Félix Rodríguez en la captura del Che Guevara. Uh-huh. Él. Ese ayudó a Félix Rodríguez en la captura del Che Guevara. Un diablo a caballo, lo tenían como el operativo número uno. Un verdugo. ¿Dónde? Tumba gente. De tumba gente. Murió en el 78 de un ataque. El otro... Cord Meyer, el que señala después de abajo, ese otro, ese era un, el, para que tú veas, el abuelo de él, de ser era presidente del Partido Demócrata en Nueva York, uh-huh. y su padre, un hombre distinguido, se fue a la Segunda Guerra Mundial y allá por el Pacífico perdió un ojo. Y estaba casada con una mujer preciosa, Mary Pichot, que después desapareció y se murió en un accidente de aviación y nadie sabe dónde. Y dice que era amante de Kennedy. Ya. Entonces, cuando tú pones tú estas cosas juntas, cada uno tenía unas razones y cosas. Sí, un motivo. ¿Eh? Un motivo. El otro, el famoso agente, William Key Harvey, ese le decían el James Bond. Ese montaba todos los operativos contra... Era el jefe que dirigía dentro de la CIA, dentro cuando la Guerra Fría con la Unión Soviética. O sea, gente, esto se está, el crimen se está aclarando a medida que pasa el tiempo. Y que personas que participaron. Y este dice, pero todo eso que yo te he mencionado, todos están muertos. Pero incluyendo a Johnson está muerto también. Bueno, vamos siempre a... se había dicho que Johnson estaba metido en eso. Sí. Ahora, yo no estoy diciendo que Johnson esté metido, yo estoy diciendo que Howard Hunt. Yo lo que estoy diciendo. Que estaba ahí. Yo no estoy diciendo que. No tengo ninguna prueba. No. Yo estoy diciendo que Howard Hunt, el famoso de los plomeros de los tiempos de Nixon en Casa Blanca, en el lecho de muerte a su hijo. De puño y letra. Le pone y le confiesa una grabación que se pasó por Estados Unidos. Sí. Se ha pasado como 2 millones de veces. Bueno. Vamos al operativo entonces ahora. En el próximo bloque. Vamos a ver lo que tú quieres. Ok, continuamos.
Bueno, ya hemos entonces mencionado algunos nombres, ¿verdad? Pero que no salen de usted tampoco de mí. No, que... y seguro que con el tiempo saldrán más personas involucradas. Van a salir más porque, fíjate una cosa. Cuando la comisión de la Cámara de Representantes hace la investigación que te he dicho 13 años después, sí, esos documentos cogen, se archivan y lo van a sacar en el 2029. Ok. O sea, si tú haces una investigación y tú interrogas a más de 1,000 personas, sí, y tú buscas, analizas más de 1,000,000 de documentos, todo eso se coge y se archiva y sale en el 2029. Tenemos que esperar ahora cerca de 18 años. Que sigan saliendo. Que sigan saliendo. Pero en ese proceso, mucha gente ya... Don León, entonces, si vamos a suponer que en el caso de esa persona que se mencionaron, ¿verdad? Entonces, pasaríamos a buscar cuál realmente fue el motivo de lo que usted mencionó en el pasado. No, domingo. Porque fíjate que todo eso, hay personas, todo eso que están ahí son operativos de la CIA. Todos. Todos. Absolutamente. ¿Pero obedeciendo a quién? ¿A la mafia? No, yo no creo. Obedeciendo a gente de mucho poder. ¿De mucho poder? Sí, mucho. ¿Que tiene que ver con el negocio de las armas? Del negocio de todo. O sea, era un grupo disgustado. Ok. Un grupo poderoso disgustado. Ok. ¿Cuál fue? Porque fíjate, yo te pregunto, ¿cuáles son, después de Kennedy, cuáles son las implicaciones? Kennedy era un nuevo, es un cambio que había. Era una nueva filosofía. Era una política de no enfrentamiento, era una política que estaba tratando de entenderse. Había empezado lo que ya se concluyó hace tiempo, sí, en el desarme de las armas nucleares. O sea, muchos años después, ya no tenemos esta confrontación, sí, sino al contrario. Por ejemplo, todos los años lo que estamos haciendo es destruyendo las ojivas nucleares que tenemos cada uno. Y de hecho, hay una coalición de países. Sí. Uno de los enfrentamientos con Irán ahora mismo es que quiere hacer armas nucleares. Sí. Y la comunidad internacional se está oponiendo. Sí, claro. Porque si la comunidad internacional está tratando de reducir los países que tienen no armas nucleares, pero empezamos con nosotros mismos a disminuirla. Fíjate, hay un punto de mucha tensión, por ejemplo, en el Medio Oriente. O sea, Irán aparentemente está trabajando en la producción de energía nuclear, pero se, sí, se teme que la aproveche para hacer bombas. Pero también hay un jugador, los israelitas. Sí. En esa región, los únicos que tienen ojivas nucleares es el Estado de Israel. Okay. Por eso es que yo siempre he dicho que en esa región hay muchos intereses, todos los intereses petroleros del mundo, pero también hay países como, por ejemplo, Pakistán, ya tiene armas nucleares. La India tiene armas, sí, nucleares. Corea tiene armas nucleares. Entonces, ya todos los países, bueno, esto hay que pararlo en algún lugar, si cae en manos de estos locos, ¿no? Entonces, luego, las consecuencias posteriores entonces al asesinato de Kennedy. Entonces, ¿qué viene? Viene otra vez más de lo mismo. Viene Nixon, que viene y a escalar la guerra de una manera desproporcional. Sí. Cuando el pueblo se levanta, llega el momento que ya no es sostenible. Ahí nace una generación entera pidiendo que paren esa guerra. Sí. Como el mismo sentimiento que hay ahora mismo. O sea, tú le preguntas a la gran mayoría de los norteamericanos, no estamos de acuerdo con la guerra de Irak. Sí. No, con la guerra de Irak. Primero, recuérdate, Ramón, ¿cómo se nos mete a nosotros en esa guerra de Irak? ¿Qué es lo que se nos vende? A nosotros se nos vende que tuvimos que entrar a esa guerra por tres razones. Primero, porque Irak tenía armas de destrucción masiva. Sí. Segundo, porque se decía que Saddam y Bin Laden eran aliados totalmente, todo lo contrario, son enemigos. Y también que Saddam constituía una amenaza a la seguridad de nuestro país, cuando había sido un país totalmente desarmado, había un desarme de 10 años. Las Naciones Unidas con el Baradei y allá lo habían desarmado, y ahí no había nada. Sin embargo,
con la misma cuestión de la política de guerra preventiva, sí, sí. Y vamos ya, al costo, ¿a qué costo? Uh-huh. Y si, oye, lo que le molesta a la gente, tú dices, ¿para qué hemos gastado tanto dinero? Estamos hablando de 144 billones de dólares todos los años, que lo podíamos utilizar en la seguridad de nuestra nación. Sí. Entonces, nosotros metidos allá, y otra cosa, que si a mí me explican, dice, bueno, Leo, pero tenemos que meter un Irak porque nosotros no podemos estar sin petróleo. Claro. Pero no, los contratos de petróleo se lo están dando a otro. Sí. Se lo están dando a los chinos y se lo están dando a lo que sé yo cuánto. O sea, nosotros desgastándonos en el poder militar, lo que pagamos impuestos en Estados Unidos financiando esa guerra. Entonces, esas son las consecuencias. Después de todo eso, fíjate, vino Reagan, más de lo mismo, vinieron los Bush por 41 y 43. Ingeniero, ya la parte final. Yo creo que estaba bastante claro con toda la información que usted nos marcó, o sea, la muerte de Kennedy marcó el final de una época. O sea, tú puedes dividir el siglo. Sí. O sea, mucha gente dice, bueno, de la primera, no, a mí me está que la cuestión de política exterior, de concepto. Hay un antes, y después. Antes y después de Kennedy. Sí. Bueno, vamos al próximo bloque para entonces terminar con el programa y entonces pasar a unas imágenes finales. ¿Me parece? Continuamos con Formalmente Informal. Llegado al final de esta segunda entrega y final del caso sobre el asesinato de John F. Kennedy. Queremos agradecer al ingeniero Leo Pérez Minaya. ¿Cómo se ha sentido, ingeniero? Bueno, Ramón, te quiero dar las gracias por darme la oportunidad de tratar un tema que ha sido para mí siempre como una obsesión. Sí. Soy muy estudioso de la muerte de Kennedy y también de Lincoln, porque siempre he visto que a pesar de la distancia, ambos son presidentes de Estados Unidos y grandes presidentes. Lincoln es un héroe, es republicano, pero es un héroe nacional. Yo creo que los cuatro grandes presidentes de nuestra nación han sido Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin Delano Roosevelt, Kennedy, y para mí le voy a agregar un quinto ahí, Clinton. ¿Y el de ahora? ¿También promete? Y eso es otra cosa. No quiero hablar del presidente Obama, simplemente, número uno, porque esto solamente tiene 2 años, sí. Pero la elección del presidente Obama también es un mito, sí, señor. O sea, rompe la barrera racial. Yo sé que usted tiene mucha cercanía con él. Yo sí, yo la semana pasada estaba en Casablanca porque era la reunión del partido, la reunión de primavera del partido. Sí. El presidente tuvo la gentileza de invitar a los miembros del Comité Central. Estuvimos allá. Y es muy, uno sale lleno de energía cuando habla con el presidente. Está haciendo una labor extraordinaria en los planes de educación. Está tratando de reeducar a la nación. Claro. No ha dicho a todos nosotros, no ha dicho que
que actuemos como si fuéramos attaché comerciales, que tratemos de fomentar las exportaciones de nuestra nación para crear empleo, porque faltando a la parte política, fíjate, hay que ver qué es lo que ha pasado en las últimas décadas en nuestra nación. Nosotros en el Partido Demócrata, antes de Obama, el otro presidente fue Clinton. Clinton puso al país la prosperidad más grande que conoce, sí, la creación de 21 millones de empleos, aumento en la productividad, dólar fuerte, la creación de 21 millones de nuevos empleos, tasa de desempleo en 3.8. Y cuando viene el gobierno del señor Bush, cómo no deja la nación. La tasa de desempleo era 3.8 cuando estaba la deja Clinton. Deja un excedente presupuestal de billones y trillones de dólares. Bush lo traga en los primeros tres meses. Cuando viene Obama le entregan un país con un desempleo en 9.5. Estamos haciendo grandes esfuerzos para crear empleo. Entonces, este presidente, el presidente Obama, es un presidente que, fíjate, ya viene de un viaje por Latinoamérica, va a Brasil, va a Chile, va a El Salvador. Acercándose. Yo, y no es por nada, pero no quiero entrar en consideraciones políticas, pero es que yo me recuerdo que hay un discurso de Bush que no mencionó la palabra Latinoamérica. En un estado de la Unión. O sea, tenemos mucha esperanza. Hay 33 millones de personas nuevos con seguro. Hay mucha esperanza. Mucha esperanza. Tenemos la ciudad. Pero estos temas, Ramón, que tú has traído, los pueblos tienen que conocer su historia. Claro, claro. Nosotros, se ha muy tapado. Yo a usted te quiero dar las gracias, Ramón, porque el asesinato de Kennedy ha sido muy tapado. Sí. O sea, del 79 para acá, 19 para acá, se han descubierto muchísimas cosas y todavía no se abre una segunda investigación. Y lo que te dije siempre, no ha habido juicio. Nunca ha habido un juicio sobre el asesinato de Kennedy, ni de su hermano, ni de Martin Luther King, y de una serie de personas. Y otra cosa, no se ha procesado una sola gente. Así es. Cuando salgan más datos sobre eso. Sí. Vamos a hacer un programita después. Ramón, encantado. Muchas gracias. Señores, esperamos que hayan disfrutado del programa, así que el compromiso es el próximo domingo. Despedimos con estas imágenes de Kennedy.